Y ustedes tal vez conocen este adagio que dice que una imagen habla más que mil palabras. Y hoy resumimos nuestro año de buenos momentos en este mensaje musical. Oh my gosh. Baby, let me. I did it again, so I'm gonna let the. Oh my God. Baby, let me love you down. There's so many ways to love ya. Maybe I can break you down. There's so many ways to love ya. Got me like, oh my God, I'm so in love. I found you finally. You make me wanna say, oh, 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 oh. Oh my gosh. You make me wanna say. Oh, 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 oh. I fell in love with Shawty when I seen her on the dance floor. She was dancing sexy, pop, pop, poppin', droppin', droppin' low. Never ever has a lady hit me on the first sight. This was something special. This was just like dynamite. Honey got a booty like pow, pow, pow. Honey got some boobies like wow, oh wow. Girl, you know I'm loving your style. Check, 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 checking you out like oh. She got it all. Sexy from my head to toe. And I won't. Baby, I can break you down. There's so many ways to love ya. Got me like, oh my gosh, I'm so in love. I found you finally. You make me wanna say, oh, 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 oh my gosh. So hard for honey, out of all the girls up in the club. This one got me whipped just off of one look. If I fell in love, this one's something special. This one just like dynamite. Oh, 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 oh. Out of sight and fell in love with honey like my, oh my. Honey looking wonderful, fly, so fly. Honey like a supermodel, my, oh my. Baby, how you do that? Make a grown man cry. Vaya año el que pasamos, ¿ah? Exactamente, tremendo año. Y para darle la bienvenida al 2011, reunimos a todo el talento de Azteca América en el suroeste de la Florida. La fidelidad y respaldo de nuestros televidentes nos impulsan a seguir adelante. También nos hace plantearnos nuevos desafíos que nos permitan mantener nuestro liderazgo en materia de medios de comunicación en el suroeste de la Florida. Hoy, ante un año nuevo, reflexionamos y estamos llenos de alegría por la llegada de nuestro noveno aniversario, y lo hacemos una vez más en compañía de nuestro talento, el talento de Azteca América del suroeste de la Florida. ¿Y ya están preparados para ese aniversario que va a ser en agosto del 2011? Ya pensamos en ¿Ya el 9. ¿Ya pensamos en eso? ¡Wow! ¿No? Quisiera ser parte de ese aniversario y ser testigo de lo que Dios ha hecho y ha derramado en bendición sobre todos ustedes. Llegamos en buen tiempo. Llegaron en excelente tiempo. A buena hora. A buena hora, claro que sí. Nosotros vamos por el 9 y ustedes van por el primero, así que el 2011, claro que sí, será un año maravilloso para todos nosotros. Y pastor, sus reflexiones para este año nuevo, para el 2011. Bueno, una reflexión es lo que dice la palabra de Dios. Y algo que siempre se plantea de parte de Dios ante cualquier desafío está basado en dos expresiones sencillas. Él dice siempre, esfuérzate y sé valiente. Y creo que para el 2011 necesita ser esforzado y ser valiente. Ese es el asunto. Necesitamos esforzarnos en todo lo que es la familia, en todo lo que es el trabajo, los sueños, los anhelos, las metas. Y hay que ser valientes porque vendrán pruebas como en cada año. Pero aquí estamos. Hoy decidimos pasar el 2010
tener gratitud con Dios y decir, mire, no nos pasó mayor cosa, aquí estamos contentos, alegres, celebrando y recordando sí lo bueno de este año. Y esperando lo mejor del 2011. Muy inspirador. Tu mejor día hoy. Claro que sí. Sí. Por eso nos inspiran cada semana, los domingos, a través de ese mensaje. Y la recepción del programa ha sido maravillosa y para nosotros también ha sido maravilloso. Qué bueno. Tenerlos en nuestra familia, recibirlos, integrarlos a nuestro equipo y que ustedes formen parte del talento de Azteca América del Suroeste de la Florida. Ha sido un año donde hemos vivido muchas experiencias lindísimas con todos ustedes, pero de mucho trabajo. Siempre, como lo decimos, estamos dispuestos para ser valientes, para poner el esfuerzo que se necesita para poder llevar el mejor trabajo en cuanto a comunicaciones se refiere. Pero aquí también está a nuestro lado Carlos, quien está en un papel que es muy importante y es el papel de entretener y hablar un poco sobre lo que se refiere al mundo del espectáculo, ¿no? Sí, claro que sí. Año a año siempre nos enfrentamos a nuevos desafíos, nuevas metas, y el 2011 no va a ser la excepción en que vamos a traer lo mejor de lo que es el entretenimiento, lo mejor de nuestra televisión para todos ustedes en sus hogares que nos acompañan. Y el deporte forma parte no totalmente, solamente totalmente. De nuestro cuerpo, de nuestra salud, totalmente. Sino también de la programación de Azteca. Andy. Un 2011 con mucho deporte, tenemos la Copa América en Argentina, ajá, la vamos a cubrir. Y bueno, mi mensaje para el 2011 es que sigan con el deporte, que eduquen a sus hijos con todo deporte, como dijo los pastores, con mucho amor, pero siempre con salud, y no dejen de hacer deporte. Si no hacemos ejercicio y no estamos en forma y no practicamos deporte, entonces como que nuestra vida sedentaria como que no. Me parece muy sencillo lo que dice, ¿no? La vamos a cubrir. Yo pensé que iba a decir la vamos a ganar. No. Información a través de Latinos al Día, entretenimiento, pero también deporte, orientación y guía e inspiración a través de nuestra programación que está diseñada para usted, porque en este 2011 estaremos más cerca de ti. Esa es nuestra misión para este año. Feliz año para todos. Nos vamos a una pausa. Claro que sí, pero ya regresamos con más aquí en esta celebración para darle la bienvenida al año 2011 con toda la energía y el positivismo para que sea un año maravilloso para todos. ¡Felicidades! 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 Hola.